Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Comienzo una nueva sección en el canal de YouTube. Os voy a contar curiosidades y datos de las plantas silvestres para que cuando hagáis senderismo podáis identificarlas. Espero que os guste. Hoy os voy a hablar de una planta que seguramente conoceréis, que es la ulaga de nombre científico Ulex eriocladus. Es sin duda una de las muchas plantas que, que conocéis y ahí también podéis ver detrás, lo voy a enfocar. El romero en flor y esto de aquí que es cantueso, ¿eh? una especie de, de lavanda. Pues para que sepáis más sobre esta planta, mmm, tiene otros nombres, también se conoce como tojo, pero en esta zona, eh, yo soy de, de Huelva, concretamente estoy en un lugar de la sierra de Huelva y se conoce como aulaga. También en otros lugares se le llama tojo. Son los típicos matorrales. Muy enmarañado, que todos recordamos habernos quedado atrapado entre sus espinas. Sus tallos pueden alcanzar un metro y medio, incluso dos metros. Está muy ramificado y con muchos pelos blanquecinos, lo que tiene un aspecto de maraña de, de ramas verdes. Sus hojas están muy reducidas en peciolo. Triangulares de unos 5 milímetros, como podéis ver. Okay. Lo voy a enfocar. Se le llaman filodios y se aprecian pues, las espinas, tanto primarias como secundarias. Las flores son de color amarillo, de tipo papilionáceas amarillas típicas, con cáliz de unos 10 milímetros, que no se puede apreciar ahí, y con pelo que puede ser blanquecino, dorado, incluso en algunas especies las he visto en negro. Y se suele desarrollar esta planta sobre todo en lugares ácidos. ¿eh? Eh, es una planta típica del bosque mediterráneo, la encontramos en floración desde noviembre hasta marzo y está formando parte de los brezales y de los, de los arales. Quizá como curiosidad, pues es el uso que en algunos lugares de, del condado se ha utilizado como se quemaba y se utilizaba para llamar a los cerdos cuando se hacía la matanza. Se quemaban los pelos y, y luego la piel del cerdo se limpiaba. ¿Qué se hacía? Se recolectaba unos días antes de la matanza, se dejaban secar y cuando ya estaban secas. Se le prendía fuego y se golpeaba a los cerdos. Mirad cómo está formando parte de, del sotobosque y os voy a mostrar el paisaje. Esta planta pertenece a la familia leguminosae. Mira esta, qué color amarillo tan intenso tiene. El fruto que da es una legumbre. Bueno, y ya me despido. Espero que hayáis aprendido más sobre esta planta. Nos vemos en el próximo vídeo.